Drupal es un CMS de código abierto que permite crear plataformas como la Casa Blanca, el sitio web de la Casa Blanca en Estados Unidos está hecho en Drupal. En Costa Rica hay empresas como por ejemplo el BAC que usa Drupal para su plataforma web de servicios. El libre acceso y la flexibilidad hacen que Drupal sea una de las herramientas más usadas para crear sitios web con gran variedad de funciones. Es por esto que desde el 2011 se realiza el Drupal Camp, un evento que reúne a más de 400 participantes nacionales e internacionales para compartir sus habilidades y los usos informáticos de este sistema que no requiere licencia. En realidad es un congreso que reúne a profesionales de diferentes áreas, no solo de informática, sino de diseño gráfico, de arquitectura de información, de administración de empresas, de administradores de proyectos, de gente que quiere mejorar el conocimiento en mecanismos o herramientas que le faciliten la publicación de contenidos web. La UCR fue la sede de este campamento. El evento contó con clases magistrales impartidas por expertos internacionales, conferencias, charlas relámpago, mesas redondas y talleres. Uno de esos expositores fue el belga Karim Bouyema, experto en el manejo de un motor de búsqueda más rápido para las páginas web usando Drupal. Apache Solr es una tecnología que utilizan los grandes sitios hoy en el mundo, como Twitter, como Netflix, bueno, esos grandes portales, que permite hacer búsquedas muy rápidas sobre millones y millones de campos. Entonces vamos a ver en esta conferencia cómo Drupal se puede integrar de manera muy sencilla con Apache Solr. Drupal Camp es un evento sin fines de lucro, organizado por la comunidad Drupal Costa Rica, compuesta por personas y empresas locales interesadas en apoyar y difundir el proyecto de código abierto que no requiere el pago de licencias. Y la idea es reunir esos talentos para compartir experiencias, compartir ideas, y a partir de esa experiencia han nacido otros proyectos paralelos a Drupal o complementarios a Drupal, o se hacen, por ejemplo, el día de ayer tuvimos sprints colaborativos, que es durante todo el día se reúnen algunos talentos y generan ese código que hacen Drupal tan importante y tan buena herramienta, ¿verdad? Esta es una actividad promovida por el Centro de Investigaciones de Tecnologías de la Información y Comunicación CITIC y avalada por la Vicerrectoría de Acción Social como parte de un proyecto inscrito de extensión docente.